El Génesis según Pascal. En el principio era el caos. No había transistores, ni metales labrados ni fundidos, ni plásticos, ni energía dominada, ni células fotoeléctricas, ni láser, ni bomba atómica. En los cielos no había satélites artificiales, ni los cohetes iban a otros planetas, ni los astronautas habían pisado la luna y traído rocas de ella. En la Tierra, el hombre calculaba prácticamente con los dedos. Un dedo, el 1, dos dedos, el 2, una mano, el 5. La fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Tan solo el gran padre Pascal hundía la nariz ganchuda en los papeles para escribir sobre las secciones cónicas, inventar el ómnibus, formular las leyes del equilibrio de los líquidos, estudiar el triángulo aritmético, el cálculo de probabilidades, la prensa hidráulica, la teoría de la ruleta. Maldecía cristianamente a los jesuitas en medio de alucinaciones atroces. A los 18 años de edad, mientras sus compañeros iban a misa, cantaban Lulú fue a la dehesa con música de mambro. Qué dolor, qué pena. Y se tocaban. Pascal se puso a estudiar el principio de la retención, vio que era bueno y construyó la primera máquina de calcular. Y llegó a haber un siglo y otro siglo, y fue el día primero. El mundo se pobló de máquinas de calcular mecánicas. Dondequiera, la rueda de las unidades tenía un perno, que a cada vuelta arrastraba un espacio a la rueda de decenas, y esta a la de centenas, y así sucesivamente. Según su género, los hombres, los maestros, los tenedores de libros, los ingenieros, veían que era bueno. Se llamó a esto numeración decimal, y las máquinas eran capaces de realizar las cuatro operaciones aritméticas elementales: suma o adición, resta o sustracción, multiplicación, división. Las máquinas eran mecánicas, de operación manual eran. Y pasó a decir, sea eléctrica la máquina de calcular, y la máquina de calcular fue eléctrica, mas era el mismo principio del perno, ahora con un motor eléctrico, y vio que era bueno. Hacía las mismas operaciones, pero más rápidamente, sin que el hombre fatigase sus manos. Tan solo un ronroneo y un trac-trac hacía. Y pasó a decir, sea electrónica, y la máquina de calcular fue electrónica, y fue posible efectuar cálculos aritméticos y algebraicos por medio de un sistema binario de numeración, y el 2 pasó a escribirse 10, el 3, 11, el 4, 100, el 5, 101, y miren, todo era bueno. Era la misma máquina de Pascal, aunque con dos diferencias. Operaba electrónicamente, lo que implicaba una velocidad considerable. Era posible sumar las edades de todos los habitantes de un país en un segundo. Y los cálculos se hacían con un sistema binario, no decimal. Y pasó en 1947 a decir, sea el cerebro electrónico. Y el cerebro electrónico fue hecho. Era la misma máquina de calcular electrónica. Era la misma máquina de calcular eléctrica. Era la misma máquina de calcular mecánica. La misma de Pascal era. La misma aquella con un perno, etc. Enriquecida ahora con memoria, programas y aparatos para la entrada y salida de datos. Y vio que todo era bueno. Y 20 años después ya había 12.000 computadoras diseminadas por toda la faz de la Tierra. Y 3 años después de esos 20 había 25.000 computadoras fueron llamadas computadoras. Y en poco tiempo 1 millón, 10 millones. Y la IBM, la Nixford, CDC, Univac, RAC, Honeywell, Philips, Siemens, ICL, GE, Burroughs, etcétera, se disputan el mercado, pues la computadora en su raíz está, tiene el alma fácil de ciertas viejas, que se venden y alquilan pero no se enamoran, y aunque el cerebro electrónico se ocupa de traducción automática, administración de empresas, control de tránsito terrestre y aéreo, ajedrez, análisis químicos, manipulación de ficheros médicos y policíacos, cuentas bancarias, compatibilidad matrimonial, predicción del tiempo, venta y alquiler de casas, cobro de facturas, planeación económica, horóscopos, fútbol, viajes al espacio interestelar,
Y por más que en un minuto realiza lo que 50 matemáticos no podrían hacer en 5 años, todavía no ha olvidado las 4 operaciones. Pero aunque se agiganta con los circuitos en miniatura y el aumento de su capacidad mnemotécnica y resuelve ecuaciones cada vez más complejas en un tiempo cada vez menor y se lanza a los cálculos analógicos con circuitos reflejos y a las masas de neurorrisores similares a las neuronas, olvida como cualquier hijo de vecino la deuda con un perno, si bien en su interior no olvida la que tiene con Pascal. Vosotros que todo lo sabéis, ¿sabéis acaso cuál era el aspecto de los egipanes?